Hola, te doy la bienvenida a este clip. Para este tutorial vamos a necesitar una lamparita de luz LED, stickers para uñas, espátulas para remover la cutícula, un barniz transparente, el famosísimo gel de 21 días. Empieza removiendo tu cutícula dedito por dedito. Yo tengo dos espátulas, una que es metálica y otra de gomita. Empieza utilizando la metálica, empujando la cutícula cuando está durita, y la parte puntiaguda la utilizo en las orillas, así como para despegar la uñita enterrada. Luego paso la espátula de gomita para darle forma a la uña. Antes de realizar este paso, te recomiendo que laves bien tus manitas para que los stickers peguen correctamente. Cuando ya tengas listas tus uñitas, ahora sí, pega los stickers uno por uno. Yo utilicé unos color plata de mariposas con florecitas y los vas pegando poco a poco en cada uñita con mucha paciencia. Ayúdate de unas pinzas para depilar si es que no puedes manipularla con tus deditos, o con la misma espátula metálica empieza a pegarlas una por una. Ya que hayas terminado de pegar todas tus calcomanías, ahora sí aplicas el barniz transparente. Este te va a ayudar a proteger la calcomanía, por eso debe de ir después. Es importante que cuando coloques tu brillito transparente quede bien aplicado sobre el sticker. Recuerda que se debe de proteger para que no se caiga tan rápido. Terminando este paso, metes tu manita a la lámpara de luz LED por lo menos un minuto, que es lo que yo le pongo para que quede bien seco. Repite este proceso con la manita faltante, y si no eres tan hábil con tu mano izquierda, pide de ayuda de alguien para que puedas colocarte los stickers y el barniz. Como podrás observar en el video, yo batallo bastante utilizando mi mano izquierda y entonces termino pintándome todos los dedos. El exceso me lo quito con la espátula metálica poco a poco y con mucha paciencia para poder meter mi manita dentro de la lámpara. Con esto finalizamos el tutorial. Este es el resultado final. Espero que te haya servido y te veo en la próxima.